Hoy les contamos qué es una pista de pericia y en qué consiste esta estrategia dirigida a los conductores de motocicletas. Es una actividad en la que mediante unos conos simulamos ciertas condiciones de las cuales se podría encontrar cualquier usuario durante su tránsito por la vía concesionada o por un paso poblado. Una vez los usuarios hacen el recorrido, pues evaluamos cómo están sus habilidades, sus condiciones de pericia, sus buenos hábitos de comportamiento. Promover la seguridad vial y los buenos comportamientos de los motociclistas en la vía y evaluar las habilidades a la hora de conducir es el objetivo de esta iniciativa denominada Pistas de Pericia. Y así, pues nos permitimos hacer una retroalimentación sobre estas actitudes y posteriormente fomentar un mensaje de seguridad vial orientado al uso de los elementos de protección como el casco, el chaleco, también como no conducir en sobrecupo ni en estado de embriaguez. La actividad muy bacana, muy chévere, me gustó, porque es para mantener, tiene que tener uno el equilibrio para pasar los conos y salir en la calle también cuando uno trabaja. Luis Rincón también puso a prueba su pericia para manejar la motocicleta y recibió un premio por parte de la concesionaria al desarrollar el circuito en el mejor tiempo y con todos los elementos de seguridad. Pues hacer una clase de maniobras ahí, pasar unos conos, y lo hice en un tiempo bien corto. Los periodistas de Agua Chica también estuvieron presentes en la actividad, conocieron más de cerca esta estrategia y aprovecharon para resaltar su importancia. Muy importante porque desafortunadamente en esta región del país los accidentes de tránsito, principalmente de motociclistas, están a la orden del día. Y pues lo importante de estos eventos es que ayuda a evitar que estos accidentes de tránsito se sigan presentando. Promover la seguridad vial es un compromiso de la concesionaria Ruta del Sol. Por eso estas actividades se seguirán desarrollando en los 610 kilómetros de la Ruta del Sol Sector 2 y la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra.